El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la doctora Ivonne Santiago Morales. Ella es profesora investigadora en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es ingeniera química y maestra y doctora en Ciencias de la Vida con orientación en Biotecnología Marina. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos relacionados con su línea de investigación sobre toxicología ambiental asociada a florecimientos algales nocivos. Además, es miembro de la Red Temática y de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Florecimientos Algales Nocivos. Démosle la bienvenida. En esta ocasión hablaremos de Marea Roja, que es un término conocido desde la antigüedad y que tiene su primera cita en la Biblia, en donde hace mención a que el agua del Nilo transformó su coloración a un color rojo sangre y se acompañó de la mortalidad de peces y la imposibilidad de poder beber sus aguas. En la actualidad, este término se utiliza cuando hay una coloración o un cambio de coloración en el océano a un color rojo o pardo y está asociado a la presencia de cierto tipo de microalga. Sin embargo, no siempre todo lo que da coloración rojo tiene un efecto nocivo o no todo lo que es nocivo va a tener una coloración roja. Esto es debido a que las microalgas son un grupo de organismos fotosintéticos altamente diversos en los que podemos e encontrar ejemplares que tienen tamaños de hasta 60 metros, que son los conocidos como o los que forman los bosques de kelp y su nombre es pirífera o microorganismos que pueden alcanzar tamaños mínimos o pueden tener tamaños mínimos de uno o dos micras. Estos microorganismos se los puede encontrar este, en formas unicelulares, formando cadenas o formando colonias. Las colonias pueden alcanzar tamaños de hasta 10 milímetros. Las formas de vida de los organismos van a variar. Algunas veces los podemos encontrar de forma viviendo suspendidos en la columna de agua, que sería en forma plantónica, o los podemos encontrar de forma bentónica, este, adheridos a sustratos, ya sea una alga, una roca o algún otro organismo. Generalmente los organismos que forman parte del plancton son los que en la mayoría de veces se han asociado los cambios de coloración del agua. En esta ocasión... Este, vemos en las diapositivas que podemos tener coloraciones diferentes para dos dinoflagelados diferentes. Alguno da una tonalidad este, naranja y otro da una tonalidad rojiza. O podemos tener coloraciones para las cianobacterias que van desde un verde azulado a un color pardo. Aparte de estos organismos, existen otros... Otros efectos que también se pueden dar al ambiente y a alterar el ecosistema, como es la producción de espumas, esto se ocasiona por la presencia de una aptofita que tiene forma de vida colonial y que a la hora de que se rompe su colonia se forma esta espuma, o como las diatomeas del género a las cuales, independientemente de su densidad celular, no van a otorgar coloración al agua. Las formas de vida bentónicas de algunas algas no van a otorgar coloración al agua, pero es necesario poder este, verlas directamente desde el fondo o desde la superficie para poder apreciar que está presente una proliferación. Pero no solo las algas son las únicas que tienen capacidad de otorgar coloración al agua, también hay otros organismos del plancton, en este caso el ciliado rubra, el cual puede otorgar una coloración. Rojo intenso al agua, y esto es debido a que se alimenta de microalgas y mantiene dentro de su organismo los cloroplastos de las mismas, y por eso otorga esa coloración. O algunas, algunas arqueas, las cuales son microorganismos antiguos, que tienen la capacidad de acumular cierta cantidad de pigmento en su membrana y así otorgar coloración al agua, lo cual se vio para la laguna de Bajos de Coyula. Por lo tanto, se redefine o se tiene que establecer un término que incluya algo más estable para definir un, un, una marea roja. En el término académico se habla de florecimientos algales nocivos y este debe de incluir que se trata de un fenómeno natural que involucra cierto tipo de microorganismos, en este caso estamos hablando de una o más especies de alg algas, que puede o no cambiar la coloración del agua dependiendo de la abundancia celular y de la presencia del organismo en cuestión, y que va a tener un impacto nocivo o negativo, ya sea sobre la salud pública, sobre el ecosistema o algunas actividades económicas. Dentro de los efectos nocivos podemos tener diferentes tipos. Uno de ellos es el efecto mecánico, el cual se produce únicamente por las estructuras de, los mismos, de las mismas algas que presentan algunas estructuras que son semejantes a espinas y pueden romper o dañar las branquias de los peces y así ocasionar su muerte. Otro tipo sería efectos biológicos que puede ser debido a algún producto producido por los mismos dinoflagelados o algas que interfiera con la transferencia de oxígeno en las branquias de los peces, como puede ser el, algunos este, polisacáridos. Otro más de estos podría ser la producción de toxinas o especies nocivas. Esto se debe a que estos, estos compuestos van a tener un efecto más directo sobre cierto tipo de organismos. Dentro de los diferentes organismos que involucran la formación de proliferaciones algales, tenemos al grupo de los dinoflagelados, los cuales se caracterizan por producir diferentes tipos de toxinas. Las toxinas que hacemos mención sería, podrían ser las saxitoxinas, palitoxinas, yesotoxinas, dinofisistoxinas, ácido cadaico, pero también los dinoflagelados pueden producir compuestos que tienen actividad sobre otros organismos y que no son necesariamente tóxicos, sino únicamente pueden ser nocivos o pueden afectar desde el aspecto biológico, como serían las especies reactivas de oxígeno y los compuestos con actividad hemolítica. Otro grupo importante son las cianobacterias, las cuales producen también una amplia diversidad de toxinas o de compuestos tóxicos y la importancia de estas Deriva en que una o más de una de estas pueden producir diferentes tipos de compuestos. Se tienen también diatomeas del grupo de las diatomeas, que es amplio, solamente un género se ha relacionado a la, produ a la producción de proliferaciones algales, es el género Pseudonisquia, y se relaciona con la producción de ácido domoico. Otros géneros relacionados serían las rafidoficias del género Catonella y las aptofitas del género Phaeocystis. Considerando esto a nivel nacional se tienen establecidos diferentes síndromes tóxicos en función de las toxinas que producen los dinoflagelados y para los cuales ya están establecidos límites máximos permitidos de acuerdo a la toxina y al efecto que va a tener en el organismo en cuestión, dentro de estos síndromes podemos hablar de la intoxicación paralizante asociada a la producción de saxitoxinas, intoxicación amnésica asociada a la producción de ácido domoico, intoxicación neurotóxica asociada a la producción de brevetoxinas, intoxicación diarreica asociada a la producción de ácido cadaico y dinofisis toxinas, intoxicación por asaspirácidos, donde los asaspirácidos son las toxinas, e intoxicación por yesotoxinas, para lo cual el síndrome no está aún establecido. Este, dentro de los efectos que, se tiene, que tienen los florecimientos algales a los diferentes ambientes, podríamos ampliar del ecosistema, la mortalidad puede ser... No solamente en peces, se puede dar en mamíferos marinos, en aves o en otros organismos que se encuentren presentes en el momento de la proliferación. Y también puede afectar las actividades económicas de manera importante, ¿no? Dependiendo de las actividades que se realicen en la zona donde se presenten, hablamos de acuacultura, pesca, turismo, actividades recreativas que se den en, en la zona donde se presente esta proliferación. Y lo último sería alteraciones de paisajes, ya sea por producción de espumas, olores o colores poco agradables. Sin embargo, todo este tipo de intoxicaciones o de síndromes van a estar relacionados a todo el ciclo de desarrollo de un florecimiento algal, para el cual necesita un inicio y en ese inicio se van a necesitar células semillas que para el caso de las diatomeas van a ser células que se encuentren en cierta capa de el, de las aguas donde haya temperaturas bajas y la luz sea la luz sea menor y les permita mantenerse por largos periodos de tiempo puede también ser Quistes, que se consideran estructuras de resistencia de los dinoflagelados, y cuando no han alcanzado o no tienen las condiciones ideales, se forman otras películas para protegerse y mantenerse durante mayor tiempo, y siempre se mantienen en el sedimento. O también la cianobacterias y los acinetos, que también a la hora de que termina una proliferación, una vez formados los acinetos, se van y se quedan en el fondo del, del sistema, ya sea laguna o mar. En este caso, para que puedan resurgir este tipo de células, se necesitan diferentes eventos. Una podría ser un evento de surgencia, en donde aguas del fondo salen a la superficie y con ello pueden arrastrar cierto material que se encuentra en el fondo y poner a disponibilidad de condiciones ambientales favorables estas células que van a dar inicio a la formación de una proliferación. Sin embargo, el desarrollo de esta proliferación necesita diferentes factores. Todos los organismos van a necesitar, dependiendo de la especie, este, algunos nutrientes. Dentro de los nutrientes más importantes se tiene la fuente de nitrógeno, que para algunas especies puede ser nitrógeno orgánico o nitrógeno inorgánico, la relación de este nitrógeno con respecto al fósforo que es también otro componente primordial para su alimentación, o también podría ser la presencia de alta o, o baja luz, lo cual va a determinar que puedan seguir desarrollando la autotrofía o que también algunas especies que tienen capacidad de desarrollar la mixotrofía o consumir otro tipo de fuente de carbono puedan realizarlas. Dentro de los diversos factores se tiene la movilidad, que le va a permitir a ciertas especies poder cambiar de una zona donde las condiciones no son aptas a otra zona con mejores condiciones, este, la turbulencia, la cual va a afectar a un tipo de o va, va, va a afectar a un tipo de organismos y permitir que otros proliferen. Y factores diversos dentro de los que se tiene la temperatura, la pigmentación, el tamaño celular, las tasas de crecimiento, su capacidad de reacción ante cambios rápidos en el ambiente, que, se va, que es donde se les va a clasificar como estrategas R o estrategas K, y la producción de toxinas. Esta producción de toxinas generalmente se asocia a un estado fisiológico del organismo. Por lo tanto, un mismo organismo no todas las veces puede producir la misma cantidad de toxinas, sino va a variar dependiendo de ese estado. El principal riesgo de, estos, de estas proliferaciones se da cuando hay transferencia en la red trófica. Sin embargo, esa transferencia o la cantidad de toxinas que se pueda transferir va a depender de qué organismo es el que qué organismo es el que está relacionado con la formación de la proliferación, qué concentración de toxina es la que ha podido acumular durante el desarrollo del progrescimiento, cuánto tiempo duró ese esa proliferación para que pudiera acumular cierta cantidad de toxina, y estas toxinas van a ser transferidas desde organismos pequeños que so forman también parte del plancton a peces, moluscos, mamíferos marinos, aves y el organismo más importante va a ser la van a ser los humanos. En la declinación de un fan, ya cuando termina todo al final, vamos a tener este que puede deberse al incremento de depredadores, a la presencia de alguna condición ambiental que no le favorece a su proliferación a la presencia de bacterias, parásitos o virus, que es una forma natural de controlar las proliferaciones y que en los últimos años se ha incrementado de manera importante, pero también la declinación del FAN va a traer consigo la formación de nuevas células que pueden servir como semillas de otras proliferaciones posteriores. En México se tienen identificados los diferentes síndromes. Generalmente el evento de intoxicación paralizante se ha relacionado únicamente para la parte del Pacífico y el Alto Golfo de California. La intoxicación neurotóxica se ha relacionado para la parte del Golfo de México. La intoxicación amnésica y diarreica se ha centrado en la parte de de Baja California Norte y Baja California, y la intoxicación por ciguatoxina se ha centrado para la parte del Caribe. Si vemos, para la parte de Oaxaca se tiene prácticamente documentada solamente la presencia de intoxicaciones paralizantes. En esta intoxicación este, se involucra la presencia de diferentes organismos, como son los dinoflagelados de los géneros Alexandrium, Pyrodinium, este, y Gibnodinium. Sin embargo, también se tienen, aunque han sido menos mencionadas, algunas, algunas cianobacterias de los géneros Anabaena y Limbia. La toxina involucrada es la, la saxitoxina, la cual tiene 21 análogos y su toxicidad varía entre, una especie, entre un análogo y otro. La, el efecto que tiene este sobre los organismos es debido a que este bloquea los canales de sodio e impide los impulsos nerviosos, por lo tanto, se pueden sentir síntomas desde parálisis este, hormigueo en manos o labios, parálisis muscular o puede llegar hasta paro cardíaco y muerte, ¿no? dependiendo de la concentración de toxina que se encuentre en el ambiente. En Oaxaca, este, se han realizado estudios desde 2089. Se ha dado un seguimiento a partir del programa de monitoreo de marea de roja que este lleva la Secretaría de Salubridad, en donde se inicia en el año 89 debido a que se murieron tres personas y se intoxicaron 97 más. Y de ahí en adelante se ha realizado tanto el monitoreo de densidades celulares como las concentraciones de toxina. Que se encuentran en moluscos. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha relacionado o se ha registrado también la muerte de otros organismos en cantidades importantes. En noviembre de 2001 se registró la mortandad de 48 toneladas de peces y en el año de 2009 se registró la mortalidad nuevamente de 20 toneladas de peces. Sin embargo, para estos peces no se tiene algún registro de toxinas que se haya podido realizar este, en los organismos. En febrero de 2016 y diciembre de 2017 se ha registrado la mortalidad de tortugas. Estas tortugas se han encontrado en las costas de Oaxaca y Chiapas principalmente, que es donde se han dado la, los varamientos. Sin embargo, si se puede observar... En esta gráfica ustedes pueden ver que existen concentraciones celulares diferentes y concentraciones de toxinas diferentes, lo cual hace difícil conocer por qué en situaciones donde concentraciones de toxinas son más altas no se han presentado la mortandad de estos organismos, por lo que es importante poder realizar un monitoreo de toxinas dentro del ámbito de toda la red trófica. ¿no? y que nos pueda dar mayor claridad en cuanto a por qué se presentan, qué tipo de toxinas están interviniendo, qué organismos las están originando y qué impactos puede tener al ambiente. En febrero de 2016, después o posterior a la mortalidad de las tortugas, se tomaron muestras de agua y se analizaron dos moluscos que generalmente se extrae en la zona de puerto escondido, lo que es el ostión, estriostea prismática y el callo margarita, espondilus limbatus. Y se logró observar que el callo margarita puede concentrar cinco veces más toxina que el ostión, que es el organismo que generalmente se monitorea durante este tipo de eventos, debido a que este se consume sin vísceras y este generalmente se evisera. Y se puede ver que la concentración de toxinas en vísceras es mucho, muy alta. Este, por lo tanto, la concentración de toxinas no, no solamente depende del organismo que se haya analizado, sino también va a depender del de órgano evaluado. En la mortandad de tortugas en diciembre de 2019, se tienen... Se pudieron evaluar muestras que fueron colectadas por el Centro Mexicano de la Tortuga. Dentro de estas muestras nosotros pudimos identificar concentraciones de toxinas de hasta 137 veces por encima de lo que se marca un límite seguro para consumo humano. Por lo tanto, es el efecto que se pudo ver en este tipo de organismos. Este tipo de intoxicación se debió a la acumulación del dinoflagelado pirodinium bahamense por un tipo de tunicado que se encuentra presente normalmente en la columna de agua y que este a su vez es consumido en grandes cantidades por la tortuga, lo cual nos muestra cuál fue el evento. Sin embargo, pueden ver concentraciones diferentes dentro de las, la, las tortugas analizadas. Estas concentraciones pueden deberse o pueden estar en función de cuánto tiempo estuvieron expuestas a la proliferación, qué cantidad de, de vector o organismo portador de la toxina consumieron y diferentes factores más ¿no? Que, que no se conocen y que sería importante conocer. En cuanto a otro tipo de intoxicación, se tiene la intoxicación amnésica. Este tipo de intoxicación se ha relacionado a la presencia de ácido domoico. El ácido domoico. Es una neurotoxina que tiene similaridad estructural con el ácido glutámico, que es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. El ácido glutámico este, normalmente tiene sus métodos naturales de, poderse, de poder controlar su enlace a los receptores, pero el ácido domoico no los tiene. Entonces, una vez que el ácido domoico enlaza a esos receptores, va a haber síntomas gastrointestinales, este, confusión, desorientación, pérdida de memoria de corto plazo, de ahí su nombre y puede llegar hasta la muerte. La importancia que tomó ese síndrome fue a partir de un evento de intoxicación que surgió en la isla Príncipe Eduardo en 1987, donde se murieron tres personas y 97 más resultaron intoxicadas este y anterior a esto ya se tenía plasmado un, un síntoma en el ambiente que sería el vuelo errático que tenían las aves lo cual quedó en, documentado en la película de las aves de gico y que posteriormente fue confirmado al analizar muestras de campo que confirmaron la presencia de estas toxinas en en el ambiente. La distribución del género pseudonisquia que es causante de este tipo de toxinas es a nivel mundial, se conocen 56 géneros, sin embargo de esos 56 géneros solo 29 son productores de ácido domoico. Este número varía dependiendo de si están en campo, producen toxina en condiciones de cultivo y para México se conocía poco hasta hace algunos años. Y para el estado de Oaxaca, previo a este estudio se conocían solamente cuatro especies, de las cuales dos estaban consideradas como productoras de toxinas, pero no se tenía el análisis realizado a la fecha. Eh, a través de un proyecto realizado entre 2013 y 2000, 2017, el monitoreo fue entre 2014 y 2015 se logró documentar la presencia de 11 especies de diatomeas, de las cuales cuatro producen toxina y de esas cuatro se tiene documentada la producción de toxina para la parte de puerto escondido, para la parte de puerto ángel y para la parte del istmo, que es la playa colorada. De esas toxinas, nosotros podemos, este, o podríamos esperar que se encontraran concentraciones importantes de toxinas en el ambiente debido a que se tenían las especies productoras de las mismas. Sin embargo, el análisis de moluscos, de seis especies diferentes de moluscos, eh, durante un año en diferentes estaciones de la costa de Oaxaca, nos pudo mostrar que únicamente en, un solo, en, una de las, en una sola estación se pudo documentar la presencia de la toxina y en concentraciones menores a las establecidas por la norma que la norma te marca 20 microgramos de ácido moico por kilogramo y nosotros encontramos 3.8 miligramos de esa concentración de toxina solamente se Identificó en vísceras, que es la parte donde algunos organismos pueden acumular grandes cantidades, como es en este caso, que fue el callo margarita, el organismo que nos permitió identificar la presencia de la toxina en el ambiente. En cuanto a otro tipo de efectos que han tenido este tipo de proliferaciones en el ambiente, se tienen las, los eventos ictiotóxicos, los cuales incluyen. Especies que pueden producir mortandad de peces debido a la presencia de toxinas o especies que pueden producir la mortalidad de muerte de, debido a especies reactivas de oxígeno, que son compuestos nocivos o compuestos que pueden intervenir en la mortalidad de, algunas, de algunos peces que no pueden escapar de la zona donde se encuentran. Dos de estas especies, una de ellas Margalefidinium policricoides, se ha documentado de manera recurrente en las costas de Oaxaca, formando proliferaciones desde 2012 y habiéndose involucrado en la mortandad de hasta 5 toneladas de peces para la zona de la Laguna de Pastoría, ubicado en el Parque Nacional Lagunas de Chacagua. Otra especie involucrada en la mortalidad de estos de es de peces en otras partes del mundo, escatonela marina. Para ella solo se tienen dos registros en la costa de Oaxaca, una en la parte de Salina Cruz y otra para la parte de Puerto Ángel. Este tipo de... De organismo se ha involucrado para México en dos mortalidades importantes en zonas acuícolas, una es en la parte de Sonora y otra es en la parte de Baja California, donde afectó, este, el último evento afectó los ranchos atuneros, ¿no? que tienen alto valor económico. En nuestro caso lo que se hizo fue evaluar especies aisladas de, de campo, una tanto de margalefidín, policricoides, otra... De Catonella Marina para evaluar la producción de toxinas o de los compuestos nocivos asociados a esto. La evaluación de peróxido de hidrógeno nos permitió observar que Margalefidinium policricoides produce cantidades similares a las reportadas para especies encontradas en áreas de Japón y Corea, donde las concentraciones de estos compuestos son similares. Y los efectos que ha tenido es mortandad tanto de peces como de algunos cultivos de moluscos. Y la producción de otra de las especies reactivas de oxígeno importantes como es el anión superóxido, se tiene que ambas especies aisladas de la costa de Oaxaca producen cantidades menores que las reportadas para los organismos anteriormente citados de las costas de Japón y Corea. Otra especie no común relacionada a la mortandad de peces ha sido la identificada en la laguna de Pastoría, la cual se aisló en el evento de mortandad de 8 toneladas de peces en septiembre de 2017 y que es una cianobacteria denominada Cianobacterium naponinum. Estas especies generalmente se asocian a la reducción de oxígeno en el sistema debido a las altas densidades celulares pero como también habíamos visto tienen, pueden tener algún efecto la producción de algún este, compuesto como polisacáridos que pueden interferir en la transferencia de oxígeno con las branquias. esta cianobacteria presenta una producción de polisacárido importante que es la que recubre a la célula y le permitiría tener ese efecto en los peces. a pesar de que las toxinas este, que pueden que pueden ser evaluadas para estos organismos son diversas pudimos evaluar a la, neurotox la neurotoxina beta metilaminoalanina en condiciones de campo y confirmar su presencia en condiciones de cultivo una vez que se evalúa esto se puede establecer que este tipo de cianobacteria o la presencia de estas cianobacterias en el ambiente puede estar relacionada con enfermedades de tipo neurodegenerativo como son la esclerosis lateral amniotrófica, el Parkinson, el Alzheimer, ¿no? por lo que habría que este, seguir un poco de cerca el desarrollo de este tipo de proliferaciones. Dentro de las demás especies formadoras de florecimientos algales nocivos se tienen las que pueden producir Intoxicaciones por ciguatoxinas. Dentro de estas se había hablado únicamente su ubicación para la parte del Caribe, pero recientemente se han documentado la presencia tanto de gambierdiscos, que es la especie que produce la ciguatoxina y maitotoxina en la parte de de Huatulco en la bahía de San Agustín y la presencia de ostreopsis, para la cual previamente se tenía ya un registro en la parte de una playa de Puerto Ángel, que es la playa Tijera, y también se registró en noviembre de 2019 en la bahía de San Agustín. Este tipo de dinoflagelado puede producir la toxina que se llama palitotoxina, la cual se ha relacionado en Brasil con la mortandad de erizos de mar de manera masiva y también se tienen registros de eventos en bañistas debido a que la toxina puede ser este puede tra transmitirse en forma de aerosol y causar irritaciones a los bañistas o algunas otras cosas es una toxina considerada dentro de las más importantes debido a su acción en cuanto al síndrome neurotóxico tenemos que se han documentado la presencia de diferentes especies en las costas de Oaxaca. Estamos hablando de dinofisis toxinas. Este. En cuanto a la intoxicación diarreica, tenemos identificado en las costas de Oaxaca diferentes especies. Dentro de estas tenemos especies de los géneros dinofisis, dinofisis acuta, dinofisis acuminata palacroma mitra y palacroma rotundata. Estas especies se han involucrado en otras partes, por ejemplo, en la parte norte de México con este tipo de intoxicación de arreica. En, en nuestro caso se tienen los registros únicamente para dos zonas de la costa de Oaxaca. Una sería la zona de Puerto Escondido y otra sería la zona del istmo correspondiente a, la laguna, a Santiago Astata. Debido a la identificación de diferentes especies en la zona, nosotros podemos ampliar la presencia de síndromes a la costa de Oaxaca, únicamente no al síndrome paralizante por consumo de mariscos, sino también se puede incluir la presencia de intoxicación amnésica para su evaluación con más detalle, debido a la presencia de especies del género Pseudonisquia, productoras de toxina, la intoxicación diarreica, que está asociada a la presencia de especies del género dinofisis y como pueden ver aún hay un gran camino por recorrer.